Vale, ahora sí se escucha, ahora se tiene que escuchar, entiendo, ahora sí. Buenos y silenciosos días, dice. Vale, ahora sí. Buenos días. Operar contratos por diferencia, CFDs o Forex, es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellos que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos y financieros. Buenos días, buenos días, buenos días. Ahora sí, ¿se oye o no se oye? A mí me sale que sí que se oye. Ahora sí. Vaya mañanita, ¿eh? Que me estáis dando. Vaya mañanita. Madre mía, madre mía. Vale, voy a empezar, voy a continuar y si no, pues paso a los cascos de DJ. Voy a saludar a Joaquín, a Santiago, a Alejandro, a Marcos, a toda mi familia de traders que están ahí enseguida. Me dicen, no se escucha. Freddy, buenos días Freddy, Sergio, buenos días Sergio, Marcos, todo, 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 todo el mundo. Buenos días, good morning. Joaquín, perfecto. Yo es que tendría que haber sido locutor, locutor de radio. Se me da... Se me da fetén. Sergio, estás pisando el cable, dice. De nuevo nos escucha Karim. Buenos días, saludos, traders. Vale, gracias, Joaquín. Álvaro, Freddy. 12 noticias de Pound seguidas. Wow, en 50 minutos. Ahora lo vemos. Joaquín, ah, hola, sí, ahora ya, yes. Buenos días, Eduard, vale. Bienvenidos a Café y Mercados un día más. Buenos días, buena madrugada a todos mis queridos traders around the globe. Vale, entonces hoy es 13, martes y 13, uno de mis dúos humoristas más favoritos del planeta. Qué buenos eran martes y 13, qué buenos eran. Corredor de subastas nos dice, hombre, si nos gusta Michael Jackson, entonces estoy jodido, Alejandro, porque es que vamos, ayer ten... había una motivación por Michael, no lo, que... no lo quería nadie, Michael, pobrecito, pobre Michael. Con lo... Era el rey del pop, macho, ¿qué pasa? Era el rey del pop, o sea, bueno. Vale, ¿qué noticias tenemos para hoy? A las diez y media de la libra, CPI, de acuerdo, importante, puede generar algo de la volatilidad, hora española, diez y media. Y luego tenemos a las 2 de la tarde del dólar. Eh, habla un miembro del, de la FED, ¿vale? En Dayton Area, ta, 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 a las 2 de la tarde. Pero no hay muchas, muchas noticias hoy, la verdad. Ni te cases ni te embarques, dice Joaquín. Pues hoy me voy a embarcar porque me voy ahora. A Chipre, o sea que no pasa absolutamente nada. A mí eso es que me da igual, la verdad, Joaquín. Lo de... Pero bueno, supongamos que son barcos, ¿no? No te embarques en un barco. Soy más de Jordan que de Jackson. De Michael Jordan, el 23. Vale, vamos a empezar. Euro-USD. Lo siento, chicos, porque hoy voy a ir un poco rápido. Porque ahora, en un rato, me tengo que coger el avión y tengo un día de paliza. Así que hoy voy a ir un poco rapidito, ¿vale? Voy a empezar. Euro, dólar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a centrarnos en el mercado, familia. ¿Qué está pasando? Vamos a ver, porque vosotros vais a tener la suerte de poder hacer trading hoy. Yo no. Voy a estar en un avión y no voy a tocar nada, excepto lo que se active. Pero por lo demás... <laughs> Freddy, se parte Freddy. Tengo un día de locos, así que voy a ir rápido. Vamos a ver, euro dólar. Como veis, está encontrando soporte en el 1.22. Nunca hago suficiente hincapié en los números redondos. Tenéis que tener las figuras a mano, las figuras en mente, mejor dicho, en mente. Modo escucha, ¿vale? El 122 familia ha sido soportado, no solo eso, ha encontrado demanda lo suficiente para romper el 123, de acuerdo, entonces, ahora, para ver si este empuje realmente es una broma o es algo serio, lo que yo voy a hacer es usar mi herramienta favorita, que es la herramienta que viene de Leonardo Fibonacci y que veo que en el 382 no es broma, se llamaba Leonardo Fibonacci también, era italiano. Y solucionó un problema de conejos. De si tienes dos conejos y empiezan a reproducirse, ¿cuántos conejos tienes en un mes? Y así solucionó. En serio, no es broma. Lo podéis mirar, ¿eh? Vale. Entonces empiezan a salir, ya sabéis, como conejos. Entonces empiezan a salir conejos. Entonces ahora estamos ahí para ver si esto es serio, si este impulso es serio o es una broma. Pues estamos ahora mismo en el punto clave. Entonces ahora mismo aquí... Podrías dar tanto una compra como una venta, ¿no? Esos son los buenos trades en realidad, porque podría rebotar en el 2326. En serio, mirar quién era Leonardo Fibonacci. Así también aprendéis de, de, de este señor, ¿vale? Eh, estamos en el 2326, importantísimo. Entonces yo analizo y veo que en el 1.22 entró demanda. Os dije ayer también que mirarais a la izquierda siempre, porque se suele repetir. ¿Vale? No siempre, pero suele repetir. Y vemos que en el 1.22 eh, hubo demanda la última vez. Ha aparecido demanda. Ahora estamos en ese fibo. Para mí es una línea en la arena que se dice. ¿vale? Es decir, esta línea pues, me puede dar el sentimiento del día. Si la rompe al alza, voy a bajar a una hora. Voy a bajar a una hora. Si la rompe al alza, pues está claro que este movimiento parece que puede ir más en serio y el siguiente objetivo sería el 6.18 en el 1.24. Número redondo, también muy potente y tal, ¿vale? Y demás, en 1.24, importante. Pero, si vemos que es incapaz de atravesar el FIBO, el 382 de este impulso bajista, pues eh, me daría información de que es probable que haga un test otra vez de la zona baja. ¿Vale? Pero antes de eso, como ya está en el FIBO... Pues es complicado, puede pasar cualquier cosa, habría que ver la tendencia. La tendencia es alcista, por lo tanto, normalmente las tendencias alcistas suelen continuar al alza. Y es más fuerte, va a ser más fuerte el 682. Eso está claro, yo lo tengo claro. Porque es más retroceso, porque el 1.24 es un número redondo, le va a costar más. ¿Vale? Atravesar el 618 o el 1.24. Entonces, otra fórmula que yo he hecho es que he puesto aquí un soporte en el 1.23, porque, o como siempre digo, números redondos, chicos, funcionan, ¿vale? Funcionan bien. Como lo ha roto al alza, ya está el precio, voy a limpiar un poco, ya está el precio, digamos, encasquetado aquí en esta zona. Y esto está bien, porque si no queréis operar, tenéis un margen de 20 pips. Que rompe el FIBO ahora con fuerza, Com se puede hacer compra. Que lo rechaza, pues cuando rompa el 1.23 a la baja, otra vez venta. Vale, entonces, pues está interesante el euro-dólar esta mañana. Está interesante. Una venta tampoco, tampoco pinta mal, ¿eh? Tampoco, porque es un FIBO bajista. A la izquierda había velocidad. Y bueno, pues puede ser que, que haga un test ahora. Lleva una subidita de 100 puntos, 80 pips y puede ser que haya un poquito de retroceso ahora, ¿vale? Que empieza a bajar, pues también lo mismo, tiráis otro Fibo y podéis ver el 2287 y el 2255. Esos son, digamos, niveles a tener en cuenta de soporte. Y en cuanto a resistencia, 23, 26, que estamos ahora, y ya el 124 sería el siguiente para para mí sería el siguiente la siguiente resistencia. ¿Vale? Esto es EURITO dólar. Tendencia alcista en gráfico diario, intentando a ver qué pasa. Es una pierna importante, un swing importante. Este swing hay que analizarlo bien porque quiero saber si es de pullback o quiero saber si hace otro impulso alcista nuevo. ¿Vale? Eso es lo que quiero saber ahora. Es mi, mi intención. ¿De acuerdo? Esto es euro dólar. Probablemente que haga un mini pull, haga un pullback y luego vuelva a hacer otro test un poquito a la baja, ¿no? No lo sabemos. Es imposible saber. Por eso hay que tener niveles ahí que nos den información. Vale, esto es la, el euro, Libra. Vamos a la Libra. Sin embargo, la Libra, ¿qué os parece? La Libra está mucho más débil que el euro. Tampoco mucho, pero está más débil que el euro. Eso se puede ver claro, con claridad, porque mientras que el euro está testeando el 382 del último impulso bajista, la libra está a 194 pips del 382. Por lo tanto, si yo quiero vender contra dólar, voy a favorecer las ventas con la libra en vez de con el euro porque está más fuertecito el euro. Eso está claro, ¿vale? La libra está más débil. Entonces, voy a marcar algunos niveles de soporte y resistencia, olvidaros de esto. Voy a marcar aquí algunos niveles, el 3827 y este, este mínimo de aquí también es importante, el 140. Y voy a bajar a 4 horas y voy a ver qué está pasando ahí. Mm, la estructura está rota, que es el 140, nivel importantísimo. El 140, ¿vale? Y no, no ha sido capaz de romperlo. Desde abajo, me refiero a la zona del cuadrado azul, es decir, lo rompe a la baja lo testea desde abajo y hay otra vez venta importante. Eso es debilidad. Si yo ahora bajo a una hora, ¿qué voy a hacer en una hora? Voy a dibujar un fibo desde el inicio, desde esa bajada, hasta aquí. Y vemos que el 382 todavía ni siquiera lo ha tocado. Vale. Dice Alejandro, ahí ha ido mi esfuerzo del día. Cortos de pound. Vale, pues fantástico. Me parece una buena elección porque... Ahora está subiendo un poquito, pero cuando el dólar se ponga fuerte, pues probablemente la libra baje más que otros pares, porque hay debilidad. Se ve esa debilidad. Pero también habría que mirar pound-yen, Alejandro, porque el pound-yen, mira, atención, está mucho mejor. Yo tengo un sell limit aquí que no llegó a activarse, a, se quedó muy, a muy poquito, pero está mucho mejor, ¿vale? ¿Por qué? Porque el yen está más fuerte, JPI, más fuerte que USD. Entonces... ¿Vale? Lindbergh Lindberg, dice: Muy buenos días, amigos. Saludos desde Maracay, Venezuela. Un saludo, Lindbergh. Desde Madrid. Deseo que tengas una buena madrugada. Venezuela, qué bonito país. No lo conozco, pero he tenido algunos amigos venezolanos, muy buenos amigos. He probado las arepas, he probado varias cosas de Venezuela. Me encanta la música de Venezuela. La gente es maravillosa. Todo el mundo es guapísimo, todo el mundo es súper majo, súper agradable, etc. Exacto, 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 Sergio. Moneda refugio, estamos en riesgo off, aversión al riesgo. Por lo tanto, Alejandro, tu pound dólar corto no está mal, pero ya sabemos, obviamente, a toro pasado, que el pound yen está interesante. Pero también esto se podía ver de antes, ese momentum bajista se puede ver se puede ver vale entonces bueno pues cuando puedas te puedes unir al carro subir al carro vale pound un dólar resistencia 3880 la siguiente resistencia en la zona del 3950 3960 y luego el 140 nivel muy potente soporte es 13827 y después el 13765 si cae el 3765 Estamos hablando que ya puede tardar bastante, ya puede, vamos, que puede tener bastante eh, margen de bajada. Así si rompe esa zona, por lo menos hasta el 1.36, ¿vale? Si rompe el 1.37.60, que está aquí, puede bajar hasta el 1.36.15, etcétera, ¿vale? Esto es para un dólar. Buenos días, Julio. Buenos días, Brainer. Muy buenos días. Joaquín dice, ¿cómo se pone el precio en los niveles de Fibo? Lo vi en un Café y Mercados, pero no me dio tiempo a apuntarlo. Pues es muy fácil, Joaquín. Haces clic en cualquier Fibo, uno que dibujes, le das a propiedades, perdón. Y seleccionas aquí el nivel. ¿Vale? Y haces doble clic en descripción, no en nivel, en descripción. Y pones este simbolito de porcentaje dólar. Yo he puesto el 382 también para que se sepa qué nivel es. He puesto 382-guión-guión guión, guión, mayor que flechitas, como hacer una flechita, porcentaje dólar. ¿Vale? Lo pongo aquí. Si pones eso, porcentaje dólar junto, Joaquín, luego te va a salir a la derecha el precio. ¿Vale? Esto es para un dólar. Porcentaje dólar. Pound yen. Voy a hacer pound yen porque, como digo, está interesante. Yo tengo aquí una orden, sell limit. El precio está a 170 pips. ¿Pensáis que la voy a dejar? Pues no. Obviamente ya me da igual porque no ha sido capaz de, de ser eh, ejecutada. No pasa nada. Buenos días, Kiko. Vale. Entonces, ahora dice Freddy la del 140. Dice, la resistencia de 140, posible primer impulso. En la libra yen. Ah, o dices en el dólar. En el pound dólar. <coughs> Freddy, ¿dónde dices? ¿En qué par? Vale, esto es Gen. Eh, está interesante, aquí tiene como una pequeña, un pequeño suelo aquí, a ver si lo termina de romper a la baja. Yo no uso mucho líneas de tendencia, pero de forma visual te ayuda. Y hay mucha gente que las usa y te ayuda a ver un poquito dónde está. Pues dónde están los mínimos, dónde está, digamos, por dónde lo están soportando. ¿Qué pasa? Que el Pound ya ha roto ya este mínimo, el 149.40, lo ha roto. Estamos por debajo, ¿vale? Después de ese mínimo hay un máximo aquí muy importante, muy importante, que es el 147.57. Marco en azul las zonas que yo me fijo que me dan el nivel. Ya recuerdo, oportunidades infinitas. Si sale, ok. Si no, a por otra. Por supuesto, Joaquín, a mí. Vamos, es que tengo cero, cero apego a esa operación. Cero. Cero apego, no me importa, incluso aunque vaya a mi favor, digo, me voy a enfadar, al revés me pongo contento, digo, joder, era una buena entrada, ¿sabes? Me pongo alegre, digo, vale, pues qué guay, la próxima vez ya me da, ya me hará también pienso, a lo mejor se me activa y me podría haber hecho stop loss, ¿me entiendes? También pienso en esa posibilidad. No porque ahora haya ido a mi favor, significa que qué tal, pungen. Pero es que has dicho 140, Freddy, el 140 está bastante lejos. Estamos a 900 pips. El 140. Está por aquí, estamos a 900 pips, ¿vale? Entonces, vale, que creo que ya sé lo que estás haciendo. Esto no, tampoco. Vale, da igual, no pasa nada. Yo voy a hacer mi análisis, ¿vale? Y tú luego me vas diciendo. Estoy en pound gen, veis la debilidad, se ve claro. Lleva una, un swing de 740 puntos. Lleva una buena bajada. Entonces, eh, aversión al riesgo, como ha dicho antes Sergio. Hay aversión al riesgo. Por lo tanto, el yen está fuerte. Si yo bajo a una hora, lo que podemos ver es que ha roto el 149,40 y está por debajo. Ayer no fue, ayer hizo rebote ahí, pero ahora ya está por debajo de ese nivel. Entonces, bueno, eso da mucha debilidad. Si el precio es capaz de mantenerse ahí, fantástico. Si lo rompe un poquito por arriba. Puede haber un poquito de rally de que los cortos cierran. Vale, eso es lo que se llama un short covering rally. Os voy ya, sé que es un coñazo y los anglicismos lo siento, pero así os voy entrenando para el día de mañana, cuando haya oportunidades, cuando queráis trabajar en algún sitio, tengáis todas, todo el glosario. 150. Vale, un short covering rally no es más que un rally de que los cortos se cubren, es decir, los cortos se cubren y esto puede llegar a subir algo si no hay nadie absorbiendo esa demanda. ¿Vale? Pero no le deis más vueltas a eso. Centraros en el precio. ¿Qué nos dice el precio? El precio nos dice que ha bajado 150 puntos esta mañana ya, en Tokio, y, en, y se ha acelerado en, en Londres. ¿Vale? Y ahora pues voy a bajar a 15 minutos. Esto es Libra Yen 15 minutos. Pongo un fibo del máximo al mínimo. Y voy a estar muy atento al 149.60. <laughs> os ponéis caritas, ¿no? Nunca se sabe, oye. A lo mejor el día de mañana os dedicáis a esto profesionalmente. O encontráis un trabajo. O es importante, ¿vale? Que sepáis todo y alguien llega a la oficina y os dice: eso es un short covering rally. Y no os quedéis con cara de, de perdidos. Vale, entonces, como veis, el 149.40 está roto. Mientras esté por debajo, es débil, bastante débil. Pero un pullback hasta el 149.60 es normal, puede ser totalmente normal. Tenéis que estar atentos a estos niveles, ¿vale? 149.60 y 150. Freddy ha dicho antes, si pasa la resistencia de 150, posible primer impulso. Bien visto. ¿Dónde he puesto yo la flechita? Ahí, en el 150. Porque es un poco un nivel fuerte, número redondo, Fibonacci, 618, etcétera. Que lo rompe al alza, puede volver a recuperar. Yo ahora no vendería nunca, nunca lo haría porque no me gusta vender cuando el precio ya lleva a 140 puntos de bajada, pero la debilidad es latente, hay una debilidad clara y quiero vender en el 149.60, muy probablemente, porque además es resistencia aquí a la izquierda y eso le da un poquito de fortaleza al nivel. ¿De acuerdo? Esto es Libra Yen. Perdonar, voy a marcar también este soporte aquí a la izquierda, que es el 148.90. Vale. Voy a pasar a una hora y voy a explicar los soportes y resistencias. Parece que hay muchos, muchos niveles, pero en realidad no hay tantos. Soporte 148.90. Si lo rompe ya nos iríamos al 147, o sea, hay bastante margen de bajada, otros 100 pips. 147.60. Que lo rompe al alza y empieza a subir el 149.40, primer nivel. Después el 60 y después el 150, número redondo. Si rompe el 150, puede encontrar algo de fortaleza y seguir testeando precios mayores. Para que luego digan que el precio es aleatorio y que sigue cosas aleatorias y tal, fijaros en esto, por ejemplo. Hace un mínimo, que lo acabo de marcar, hace un mínimo, lo rompe, hace el breakout y luego desde arriba, ¿qué tipo de entrada es esta? Es una de mis tres entradas favoritas. Entrada de retest. Gracias, Joaquín. Dice, no, no, pon anglicismos. Por eso estamos contigo, porque aprendemos. Aparte de tu voz de radio. Bienvenidos un día más al Café de Mercados. Vale. Dólar-yen. ¿Qué pasa? Dólar-yen. Aquí está el dólar-yen, que está también buscando amigos. Gráfico diario. Romperá por fin el gran rango lateral que lleva desde formando desde el 2017... Nunca lo sabremos hasta que pase. Es imposible saber lo que va a pasar, pero parece que quiere, parece que el valor lo detecta aquí abajo, ¿vale? Parece que el precio está buscando una zona inferior, que no tiene miedo a precios inferiores, ¿vale? Esa es la idea que tenéis que pensar siempre que yo quiero que penséis en el, la psicología que hay detrás del precio. Parece que no tiene miedo, no sea mi lana de mínimos. Ha roto ya el 108.20, 108... 20, 108 este, este mínimo de aquí marcado a la izquierda. Y va a atacar al 107.30. Parece que va a atacar al 107.30. Entonces, bueno, pues estar muy atentos. Lo malo es que hoy ya lleva 90 pips y ya puede estar un poquito cansado. Entonces hay que estar atentos aquí, ¿vale? Podéis marcar el origen del movimiento y estar atentos a esta zona que es clara resistencia, ¿vale? 108, esta zona de aquí es importante. 108, 108, 30, estos 30 pips pueden dar algo de resistencia. Soportes, el 107, 30 y obviamente el mínimo del día, que es el 107, 53. Muy bien, dólar canadiense, Freddy, estabas comprado, creo. Espero que no te importe que lo comente aquí, da igual, en realidad es una tontería. Vale, pero bueno. Vamos a ver. Diario. Dólar canadiense en diario. Atención, a ver qué pasa aquí. Estaros atentos, ¿vale? De este nivel, del 2662, ¿vale? Porque aquí hizo un pimbar el día de la noticia, Freddy, también ten cuidado, porque veo que no, está ten... no lo está volviendo a testear, y eso es debilidad. A mí que me gusta hacer aquí, marco esa vela, el máximo y el mínimo de esa vela. De esa manera yo ya tengo como un rango marcado en la zona de azul, lo marco por la vela, y ya tengo ese, mar... ese rango que me va a dar la dirección. Si lo rompe para abajo el 1,2560, estoy bajista claramente. Que se vuelve a dar la vuelta. Esperaré a ver cómo testea el 1.2662. Pero si lo rompe al alza, obviamente es alcista. ¿Vale? Mucho volumen. Pues no lo he mirado, pero vamos. Tampoco... Tampoco hay tanto volumen. Mucho volumen. Bueno. Voy a bajar a una hora. A ver. Al revés, te diría, poco. <coughs> poco volumen. Sobre todo... Sobre todo en estos mínimos, el 25.55, ¿vale? El 2555 aquí no está teniendo mucho volumen. ¿Lo ves aquí? De hecho es volumen disminu con disminución. Va bajando. El volumen baja. Entonces, bueno, el volumen grande estuvo el día de la noticia. Por eso yo marco esta vela. Es una vela que me diferencia claramente. Me da la diferenciación de, del sentimiento. Si rompe el 2555 a la baja. Me da confirmación. ¿Vale, Freddy? Si no... Pues es posible que vuelva a testear este FIBO, el 2662. Si rompe este soporte, el siguiente nivel sería el 25034 o 125. Número redondo. Vale. Estamos bien, estamos listos. Ve la madre. Me gusta esa manera de verlo. Mother Candle. Ve la madre. Ay madre. Ay madre. Ve la madre, me gusta, me gusta, es original, me ha gustado. Ve la madre, ve la maestra, también mola. Vale, eh, gráfico diario, ¿qué pensáis que yo hice ayer vosotros? Venga, familia, vamos a entre todos. Yo tenía un corto aquí, ¿os acordáis? Ayer, en la sesión de psicología, ¿qué pensáis que yo hice con mi corto ayer? Que alguien me lo diga rápido. ¿Qué pensáis que hice yo aquí? Venga, que voy un poco justo, familia. ¿Qué regla tengo yo? ¿Qué regla tengo yo en los stop loss? Venga, alguien que lo sepa. ¿Qué suelo yo hacer o qué he explicado yo con los stop loss? SP500, Fibo, Impulso Bajista, testea el 618, me gusta, le meto corto, pero está ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas. 7 horas, 7 horas. Y no va a ningún sitio. Vale, yo tengo un time stop. Vale, stop de tiempo. Otro regalo del Tito Charlie, ¿vale? Si una operación no va a mi favor durante 7 horas, esa operación probablemente sea una castaña, sobre todo si es una operación de intradía, ¿vale? Porque el tiempo es el factor más importante en el trading, de los más importantes, casi más que el precio. El tiempo es muy importante, ¿vale? Rompiendo indicios técnicos justificados. Sí, Alejandro, pero quiero decir que si yo me pongo corto aquí y veo que hace así y luego vuelve a testear, mm, yo cerré la operación. Vale, cerré, porque tengo un stop de tiempo. Cerré la operación y punto. ¿Por qué? Porque no va ni no va, no está, el precio no está comportándose como mis expectativas después de un montón de tiempo. Eh, debería de salirte el U.S. 500 Freddy en, en Tick 1000 seguro lo tienes vale le das aquí mira le das a la izquierda market watch Freddy ojo market watch y le das a show all o mostrar todos si lo tienes en español show all market watch show all mostrar todos y ahí ya te tiene que salir te tiene que salir vale te tiene que salir otra manera es dándole al enter y poniendo, mira, cuando yo le doy al enter, se me marca una cosa aquí abajo. Donde he puesto la flecha. Mira la flecha roja, ¿ves? Y yo aquí le puedo poner, Freddy es un tío cojonudo. Por ejemplo, Freddy es la máquina. Y se escribe, yo pongo US 500 y me cambia. Pongo XAU, USD, me pone oro, pongo euro, USD, lo que sea, ¿vale? Y me lo pone. Te pasa directamente al gráfico, ¿vale? Así es como cambio yo de gráficos de manera rápida. ¿Vale? Buenos días, José Manuel. Buenos días, José. Si tenéis algún problema, los que ya sois clientes, enviáis un email a soporte .co uk Y ellos ayudan, ¿vale? Porque yo no puedo hacer todas las tareas de soporte y todo, es demasiado. Vale, el DAX, ¿cómo está el DAX? El SP500. Está todo un poco, un poco igual. Después de estas ventas, me preocupa porque el precio tampoco ha hecho un pullback rápido. Normalmente en otras, otras veces que ha hecho el precio ha hecho... Eh, otras veces que el precio ha hecho... Hola José, ¿ves la grabación ahora cuando termine? Buen día. Una, cuando el precio hace estas bajadas en el pasado, en los índices, normalmente enseguida aparece dinero institucional ¡oh! que lo compra y lo levanta. Pero aquí no estoy viendo yo ni en el DAX ni en el SP500, estoy viendo ningún pullback rápido. Os pongo ejemplos. Aquí a la izquierda podéis ver otras ventas rápidas. Aquí rápidamente lo compran. Aquí tardaron un poco más. Es verdad que tardaron un poco más y luego ya hizo la rotura aquí de la estructura. Pero normalmente lo suelen comprar bastante rápido. Lo suelen comprar bastante rápido, ¿vale? Así que... Bueno, pues estaros atentos del SP500, del DAX, que tampoco tiene mucha, está viendo una fuerza importante. Esto es el DAX. Voy a dibujar un FIBO aquí a la baja para estar atentos de este nivel. El 12.377. Esta zona es muy importante de soporte, perdón, de resistencia. 12.377. Toda esta zona de aquí puesto el 88, no sé por qué. Vale, ¿qué más? ¿Me dejo algún instrumento seguro? Porque hay muchos. Si rompe el 12.200 a la baja, es bajista. Me dejo alguno. Vale, voy a terminar con el último, que no he hecho importante. Venga, vamos a hacer el OSI dólar. Vale. OSI dólar. Gráfico diario. Fijaros, OSI dólar, después de una bajada importante, no llegó a tocar el 618. Esto es gráfico diario. Y bueno, está empezando a rebotar un poquito, no con mucha fuerza, pero está empezando a rebotar. ¿Yo qué voy a hacer? Dibujar otro fibo bajista. Y vemos que la zona del 79 es una zona importante. La zona del 0,79. Esta zona del 0,79 es una zona importante, ¿vale? De soporte y resistencia. Si lo rompe a la baja, o sea, si hay eh, ahora sube y vuelve a haber venta, pues está claro que esto es un impulso bajista, que esto es el retroceso y que esto puede ser otro impulso bajista. Estaros muy atentos de este par porque también está interesante. Y el oro pues se parece bastante. El oro ha dado un respeto del 382, una operación interesante que ya se está alejando, pero hay que ver, a ver cómo, cómo se comporta ahora en la resistencia que estamos justamente ahora, en la resistencia Fibo del impulso bajista. Puede ser una oportunidad interesante, tanto para compra como para venta. Vamos, no digáis que, que no os dejo oportunidades interesantes porque hay un montón. Vale, luego ya es cuestión de controlar el riesgo, de seleccionar bien según la debilidad y fortaleza de los instrumentos y de, de tener disciplina y de tener paciencia. Ya sabéis cómo es esto. Así que nada, familia, esta tarde no va a haber sesión porque estoy en el avión y no tengo wifi. Y no voy a dar el viaje, imaginaros ahí en el avión, ahí... ¡Buenos días, chicos! Ahí la gente aquí, pero... <laughs> no me van a dejar hacerlo, ¿vale? Pero mañana sí, y pasado también, y el viernes también. Voy a estar en las oficinas de Mil, voy a hacer a lo mejor alguna entrevista a alguien de allí, os comentaré el ambiente, y eso es interesante. Es in... Dice mucho de ellos que me hayan invitado allí, dice bastante. Así que me parece algo interesante, no os perdáis estas sesiones de mañana... Y bueno, tenéis mi correo electrónico, ¿vale? Cualquier cosa que necesitéis, por favor, me escribís. Ha sido un verdadero placer. Os deseo que tengáis un martes excelente. Controlar el riesgo, seguir el plan y el dinero seguirá a vosotros. La gente que ha llegado tarde, ahora cuando cierre la sala lo puede ver desde el principio. Voy a cerrar. Os deseo un maravilloso día y os mando un beso y un abrazo a todos, ¿vale, familia? Gracias por vuestra presencia. Gracias Freddy. Más para la vuelta. Sí, es un poco paliza. Sería loco el webinar en el avión, eh. <laughs> Gracias Kiko. Gracias Freddy. Gracias Alejandro. A la vuelta a lo mejor te escribo para un coffee. Vale. Chicos, un placer. Tengo que cerrar porque todavía no he puesto... No he puesto la maleta. <laughs> vale, chicos. Buen viaje. Gracias, Julio. Muchas gracias. Nos vemos nos vemos es mañana. Sergio, gracias a ti. Nos vemos mañana. Un abrazo fuerte a todos, ¿vale? Miguel, lo siento, acabo de cerrar la sala. Lo siento, compañero. Puedes ver la grabación, ¿vale? Buen día, chicos. Hasta mañana. Un abrazo. Chao, 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 chao.